Amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy voy a estar haciendo algunas decoraciones sencillas para mi casa. Lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar armando este hermoso joyero con mis tres areticos. Lo voy a armar. También voy a estar colocando un reloj, el reloj que compré en el Ara. Y también voy a decorar la bandeja que compré en el D1, ¿se acuerdan? La bandeja decorativa de mármol también la voy a estar decorando. Entonces, si quieres ver cómo quedan todas estas cositas, quédate viendo este video. Bueno, chicos, ya tenemos la cajita y tenemos mis cositas. La mayoría que tengo son de Jambal, los tengo en mis cajitas. Casi no me gusta utilizar lo que es el oro. Lo único que tengo de oro creo que es mi anillo de compromiso, porque me da bastante pánico, me da mucho miedo salir con prendas de oro y pues que me vayan a atracar y esas cosas, entonces evito eso. Entonces, vamos a estar abriendo la cajita. Mírenla así como se ve de hermosa. Y vamos a estar poniendo los aretes. En esta parte de aquí son para poner los que son areticos, topitos o anillos. Y con la puntica, así, lo vamos a ir insertando. Así, miren cómo se ve. Hermoso. Bueno, chicos, y aquí ya saqué todos los que eran mis areticos, mis joyas, y ya las coloqué dentro del joyero. Miren cómo se ve, miren qué precioso. No, díganme si esto no es una hermosura. Miren cómo se ve de organizado. Aquí enseguida tú te das cuenta si te hace falta pues algún arete. Miren, qué divino, precioso, me encanta cómo se ve. Y este color rosadito se ve lindísimo, miren. Mírenlo, mamá. Espectacular, me encantó. Bueno, chicos, y ahora le toca el turno a la bandeja decorativa, así que vamos a armarla. Bueno, chicos, lo que voy a hacer es que voy a estar pintando este candelabro. Este lo estuve comprando en el Dollar City a 12 mil pesos y lo voy a estar pintando con este
spray de color oro. Este lo estuve comprando en Home Center. Me costó 45 mil pesos. Chicos, y ya está listo el multimueble, ya está limpio y organizado. Para los que no saben, este multimueble me lo estuvo haciendo el mismo señor que me hizo la cocina. En este sí le atiné al color, definitivamente me gusta. Yo este modelo lo busqué en internet y tal cual así como se lo di, tal cual así lo hizo. Acá en este espacio es donde está el parlante. Acá tengo una foto de mi papá. De mi papá. Por acá tengo otra fotico de nosotros. Esta es mi familia. Del recuerdo de San Andrés. Espectacular ese paseo. Está el inalámbrico. Está el televisor. Acá tengo un problema con esta luz LED porque es muy gruesa y no se adhiere fácilmente acá arriba, sino que el mismo peso hace que se caiga. Entonces tengo que cambiarla. Tengo que cambiarla porque miren cómo se sale, eso se ve horrible. Acá en la parte de estas repisitas tengo esto que lo estuve comprando en Home Center ya hace bastante tiempo, me gusta. Todos los que vienen aquí a visitarme quedan entretenidos con esto y se siente algo raro, la verdad. Miren cómo hace. De este lado tengo en esta repisita esto que me lo dio mi papá. Lo tengo ahí guardadito, puestecito. Por acá de este lado, todo esto lo que ven en espejo son cajones donde uno puede guardar cosas y también sirve para tapar lo que es el cableado. Se hace así y ahí están todos los cables y pues eso no se ve con esto. Así. En la parte de acá tengo estos estantes. Aquí donde están pues los licores que ya no tienen nada, eso es puro adorno, lo mismo acá. Bueno, este sí tiene, son las latas, sí tienen líquido, la botella sí no, eso se desapareció de hace rato. Y cada botella traía esos vasitos que me gustan, los voy sacando poco a poco, me gustan esos vasos. Bueno, ya acá en la parte de abajo tengo lo que son los recuerdos de los lugares que he visitado. Acá, por ejemplo, está el cañón del Chicamocha con las hormiguitas de la camisa del Junior. También está el Peñol, la Torre Eiffel. Acá no he ido, pero mi cuñada sí fue y nos mandó este recuerdito. Este caracol... creo que es de San Andrés, si no me equivoco, con esta tortuguita de la isla de San Andrés. Este es de la Catedral de Sal. Este es del Santuario de las Lajas. Este con este que también prende, pero tengo que buscar para conectarlo. Este es de la Hacienda Nápoles. Este que está acá es de la mitad del mundo, de Quito. Este es de Cartagena y este de Barranquilla. Y acá al fondo la foto de mi hermoso padre.
que falleció en el 2021. Bueno, acá en la parte de acá tengo otros vinos. Estos sí me los han regalado. Todos estos están llenos. Eso sí, no he tomado ninguno. Y esas copas que me las estuvo dando mi cuñada me las regaló. Y acá en la parte de abajo todavía no he puesto nada. No sé qué poner. Entonces ya este sería todo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra bandeja decorativa para ver cómo nos va a quedar. Bueno, ya de este lado es lo que es mi sala. No le tengo cortinas porque las que tenía estaban de por aquí y pues ya no las quiero. Las quiero que ellas salgan de acá del techo, así. Y pues esta mesita tampoco le tengo nada porque ya todos los adornos míos son con blanco, dorado, color madera. Entonces ya eso pues ahí no le pega. Ustedes saben ya el cuento del mueble que ya no quiero ese color. En la parte de acá tengo esta hermosa pecera. Me encantan los peces. Desde chiquita mi papá pues tenía pecera también en la casa y pues siempre me han gustado. Entonces cuando construimos esta casa, le dijimos al señor que por favor nos dejara una abertura aquí para poder introducir la pecera. La pecera la mandamos a hacer del tamaño en el que quedaba el hueco. Miren que esta pecera está empotrada, parece un televisor. Mírenla de este lado cómo se ve. Entonces aprovechamos que de la parte de acá atrás está la escalera. Es una escalera que va para el segundo piso, que es el apartamento de mi hermano. Miren, está toda esta abertura. Entonces, como obviamente la pared, este porque es una columna, pero la pared es como así. Obviamente la pecera no iba a ser de este tamaño. Entonces, lo que yo le mandé a hacer fue un mini plafón para que se pudiera hacer más grande. Y pues que entraran todos los objetos que tiene ella ahí. Entonces, de esta manera, aquí nosotros manejamos lo que es el filtro, el alimento, la comida de los peces. Aquí cambiamos lo que es el agua. También tenemos todo este espacio. Y acá guardamos el turbo. Vamos a ver si por aquí está el limpiafondo. Mírenlo ahí. A ver si lo alcanza. Mira, 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 mira. Ahí salió, ahí salió, ahí salió. Míralo, míralo, míralo. Mira, ahí está. Acá está el otro. Míralo. Parece que me sintieran la voz. Por acá abajo, en este barco, hay otros más chiquiticos. Pero se camuflan y no se ven. Bueno, chicos, y ya estamos listos para armar nuestra bandeja decorativa para adornarla. Obviamente el principal producto es la bandeja. Mírenla qué hermosa. Para los que no saben, esta bandeja la estuve comprando en el D1 y me costó 39.900. Es de 35 centímetros de diámetro. Ya tenemos por acá lo que es el candelabro. Miren, ya quedó completamente dorado. Este lo pueden conseguir en el Dollar City, cuesta 12 mil pesos. Yo compré el spray y lo estuve pintando. Vamos a estar echando para acá. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir la bandeja. Mírenla, qué linda, qué hermosa. Y la vamos a estar colocando acá. Voy a acercar la cámara para que se vea mucho mejor. Bueno, chicos, lo primero que vamos a estar colocando va a ser nuestra bandeja de esta manera. Luego voy a colocar esta maceta. Esta la estuve comprando en Home Center. Me costó, si no estoy mal, 35 o 39 mil pesos, algo así. Voy a estar colocando estas ramitas de flores.
Cada una me costó 6 mil pesos. Voy a estar colocando dos para que se vea más abundante de esta manera. Entonces voy a medir el tamaño de aquí y voy a cortar con una tijera. Vamos a ir poco a poco para no... Ya la doblé porque está muy duro para partirla. Demasiado. Listo. Ahora colocamos el portarretrato. Cayó al pelo. Solo estaba esperando era el portarretrato para poder armar la bandeja. Todavía no le voy a poner foto porque pues tengo que mandar a revelarla, pero así está perfecto. Miren cómo se va viendo hermoso. Bueno, miren cómo va quedando de bello. Por último tenemos esta bombonera. Miren, preciosa. Miren cómo se ve de hermoso. Mírenlo. Tengo varias opciones. Podemos cambiar esta por esta. Miren la que linda también se ve. Podemos cambiar la macetica por el candelabro, que este lo tuve pintando, este lo compré en el Dollar City y me costó 12 mil pesos. Le ponemos la parte donde va la vela y le ponemos una vela artificial como esta que de batería. Mírenla. Esto en la noche se ve espectacular. Miren cómo se ve eso hermoso. O también lo podemos estar cambiando por esta hermosa vela. No sé si pintar la tapa de dorado como para que pegue más. También se ve bien lindo. Pero lo voy a estar dejando con el florero. Definitivamente me gusta más. Y voy a estar dejándolo con el primero. Con este. Miren qué hermoso. Voy a estar echándole mis cerezas aciditas que son también del dólar. Antes estaban en 8 mil, ahora están en 10 mil, pero son bien ricas. Por último, lo que vamos a hacer es agregarle esta hermosa esfera decorativa también. Esta la estuve comprando en Dollar City hace ya bastante tiempo. No las he vuelto a ver. Tiene un botoncito acá que se prende. Miren qué hermosa. Cómo se ve. Y la podemos colocar aquí. Thank you.
Bueno, chicos, para los que no conocían mi cocina, aquí se las presento. Miren, acá hay unos chismes que acabé de lavar, ya va siendo mediodía para montar el almuerzo. Miren, aquí tengo los portas. La verdad es que a mí me han salido buenos. Son muy prácticos, miren. Ya está descongelado. En la parte de acá es donde voy a estar poniendo el reloj. Aquí en ese clavito que está ahí, voy a estar poniendo el reloj. El reloj es plateado, por lo tanto, combina perfectamente con esta cenefa. Me encanta esta cenefa. Lo que sí quiero cambiarle a la cocina es ese color rojo. Ya no me gusta. Lo quiero blanco. Igual este material se puede cambiar, ya que este material es en fórmica, son unas láminas con que forran la madera. La verdad, a mí me ha salido súper excelente, me ha gustado cómo me ha salido este material. Entonces, puedo cambiarla por el color blanco fácilmente o ponerle un papel adhesivo, pero no sé cuánto sea la durabilidad del papel. Entonces, estoy entre el papel y cambiarle el color de la fórmica. Pero sí, ya ese rojo ya, yo no sé ni por qué yo cogí ese rojo. Ya no me gusta, lo quiero blanco. Bueno, chicos, y este es el reloj que estuve comprando en las tiendas Ara. Me costó 40 mil pesos y es el que voy a estar colocando en el área de mi cocina. Primero que todo, lo voy a colocar por el color, porque en el borde tiene un color plateado y, como les dije, combina perfectamente con la cenefa. Mírenlo. Así se ve. Miren el borde, es plateado. Está hermoso, me gusta. Vamos a colocarle la pila. Bueno, como les dije, son las 12. Y 5, ahí ya quedó. Entonces voy a estar colocándolo. Miren, chicos, y así se ve el hermoso reloj. Miren que queda perfecto con la cenefa. Espectacular. Bueno, amigos, y hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Así que nos vemos. Chao.